¿Qué tal? Buenos días. Vamos, arriba, es viernes, último día de la semana. Sí podemos hacer un poco de frío, pero eso no nos va a impedir pararnos, activarnos y disfrutar una clase de coordinación. Mi nombre es Luz Delfín, soy entrenadora del equipo de gimnasia aeróbica y hoy quiero compartir con ustedes esta clase que va enfocada a la coordinación. Y me acompaña... Hola, soy Ariana Hernández Rivera, soy estudiante universitaria y represento a la gimnasia aeróbica. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con esta clase de flexibilidad. Quiero que sepan que es para todos, todo el mundo lo puede hacer, no quiero que piensen de que, estas son de gimnasia y yo no puedo hacer esa clase. De ninguna manera, es inclusiva, es para todos, así que vamos, arriba. Vamos a empezar a calentar, hacer cabeza de lado a lado. Uno, dos, ahora vamos a moverla al frente y atrás. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a tomar con nuestra mano y vamos a hacer de lado. ¿Ya salieron de la cama? Vamos, ya dejen esas cobijas para arriba. Y al otro lado. Eso. Vamos a hacer círculo de hombros al frente. Y hacia atrás. Movimiento de cintura. Círculos. Estírense, sientan cómo se van estirando todo. Al otro lado. Y rodillas. Círculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lado. Muy bien, ahora vamos a calentar con un pequeño trote para que entremos más rápido en calor, porque hoy sí de verdad se necesita, hace frío. Entonces vamos a hacer círculo de brazos con un pequeño trote, ¿sí? El trote pues es de la intensidad que para ti esté bien. Ahora círculo hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el otro brazo hacia enfrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás, estira bien esos brazos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los dos hacia el frente y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 y 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estira bien tus codos, 8, hacemos 2 flexiones, 2 extensiones y 1, 2, 3, 4, 4, bien estiraditos, codos arriba, 7, 6, 5, 4, 3, lo mismo en diagonal y 1, 2, 3, 4 al otro lado, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien, ¿quién dijo frío, verdad? Listos, muy bien, vamos a hacer brazos arriba, muy estirados, vamos a hacer 2 flexiones. Y voy hacia arriba, quiero que las piernas se mantengan extendidas. No importa si bajas aquí, si bajas acá, si bajas acá. Tu máximo esfuerzo, esto es lo que sirve. Empezamos, ¿sí? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, alto. Vamos a hacer una flexión. 1, 2, estiro 3, 4, sin separar las manos del piso. Entonces empezamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo un momentito, me quedo, aguanten, alarguen esas piernas. Muy bien.
Poco a poco vamos estirando, piernas separadas. Vamos a tocar el piso, enfrente, en medio, hasta atrás y simular como una mesita, espalda recta, ¿sí? Empezamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto, muy bien. Vamos a extender un bracito y el otro para ir calentando hombros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, piernas extendidas, ¿eh? 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso, muy bien. Ahora vamos a traer un tapetito, una cobijita, lo que sea, para sentarnos y que sea un poco suave. Muy bien, vamos a hacer dos flexiones de pierna y dos extensiones. Tienes que tratar de que tus manos toquen el piso, pero pues si no, apóyate en tu pierna. Empezamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, despacio, 6, alargo, 7, 8, 8, 7, estiro muy bien las dos piernas, 4, 3, 2, me quedo ahí un momentito, alarguen, 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 y cambio la otra pierna, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, háganlo lento, pero bien estirado, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo 1, 2, traten de que sus manos lleguen al piso y si no se puede, recárguenla sobre su pierna, eso es, y descanso. Muy bien, cambio de pierna, vamos a estar hincados, vamos a flexionar una pierna, vamos al frente, 1, 2, estiro, 3, 4. ¿De qué se trata? Aquí vamos a alargar, deben de sentir que estira, como un trabajo de ingle. Y aquí trato de pegar el pecho y de estirar mis rodillas, ¿sí? Empezamos, ¿sí? 1, 2, estiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo 1, 2, 3, estiren, pego el pecho, 4, 5, 6, 7, muy bien, cambio de pierna, y si alguien tiene alguna situación por la cual le incomode estar hincado, vamos a conseguirnos un pequeño colchoncito, una almohadita, lo que sea, y ahí quiero que apoyen su rodilla. Y entonces, perfecto, ya no se siente nada de presión en las rodillas, es mucho más cómodo, ¿sí? Vamos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo y voy al frente. Como en este momento todavía nos encontramos calentando, es bueno, es recomendable que estos ejercicios los hagan despacio, con mucho control, para evitar alguna lesión. Para los que se van despertando, estamos haciendo una clase de flexibilidad. Vamos, todo el mundo intégrese, por favor. Ahora vamos a hacer apoyo, patada, con la pierna bien extendida, lo más extendida que puedan, lo que puedan subir, pero su pierna bien extendida. Empezamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la otra pierna. Si tienen algún problema de rodilla, apoyen su rodilla en un colchoncito y 1, 2, 3, 4, 5, 6, alarguen su pierna, 8,
7, hasta donde puedan, pero bien estirada, es parte del trabajo. Muy bien, ahora con la pierna derecha vamos a empezar y vamos a hacer patada lateral. ¿Listos? Igual, bien estirados. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con estas patadas también verán que no solamente trabajan su flexibilidad, sino la fuerza. Seguramente quien nos está siguiendo sintió el trabajo en el glúteo. Y es que, bueno, es difícil tratar de trabajar una capacidad aislada. Estamos dándole énfasis a la flexibilidad, pero también vamos a trabajar la fuerza. Muy bien, vamos a poner manos al frente, vamos a ir atrás, vamos a empezar a calentar la espalda. 1, 2, y al frente, 3, 4. Despacio, y 1, 2, voy al frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo. Respiren, alargo y voy atrás. Eso. Levanten la cadera y traten de pegar las axilas al suelo. Muy bien, vamos a hacer despacito. Vamos a voltearnos para que se vea mejor. Vamos a hacer una pequeña joroba y un arquito. Hacemos como una posición de camello y una de gato. 2, despacio. 3, vista entre las manos. 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora vamos a ir al piso, sentaditos. Vamos a poner brazos arriba y vamos a hacer flexión de tronco al frente. Estiro, que es importante que las rodillas estén bien estiradas, que su espalda esté bien estirada, codos extendidos hasta donde puedan. Si ustedes pueden aquí, si pueden aquí, si pueden aquí, si pueden como Ari hasta el suelo, pues muy bien. ¿Listos? Brazos arriba, empezamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estira las rodillas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y me voy a quedar abajo. Respiren, si ustedes respiran profundo y relajan, van a sentir que pueden bajar un poco más. Eso es, muy bien, piernas separadas. Las pueden separar hasta donde ustedes gusten, al ancho de sus hombros, un poco más como Ari. Brazos extendidos y vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7. Háganlo despacito. 4, 3, 2 y me quedo abajo. Respiren hasta donde ustedes lleguen. Está muy bien. Pueden tener mucha flexibilidad y poner el pecho en el piso, o pueden no tener tanta y estar arriba, pero de todas maneras están trabajando. Eso es. Muy bien. Vamos a hacer posición de mariposa. Un pie contra otro. Espalda derecha y vamos a mollar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a poder tratar de poner la cabeza lo más abajo que podamos. 1, 2, 3, 4, pueden jalarse de la punta de sus tenis para ayudarse a bajar más. 7, 8, y vamos a hacer una combinación. Mariposa 1, 2, piernas separadas, 3, 4, listos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Muy bien.
Vamos a acostarnos, nos vamos a poner en antebrazos recargados, vamos a flexionar la pierna de apoyo y vamos a hacer flexiono, estiro, ¿sí? Empezamos, uno, dos, estiren sus piernas, tres, cuatro, la patada tiene que ser muy extendida, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y voy a acostarme y voy a jalar mi pierna hasta donde yo pueda. Depende su flexibilidad. Si no, pueden agarrarse desde su tobillo, pueden tomarse abajo de su rodilla. Y cambiamos, flexiono esta pierna y hacemos el mismo trabajo. Uno, doblo, estiro. ¿Cuál es el requisito? Pierna bien extendida. Siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, me quedo. Ya saben, pueden tomarse desde aquí, pueden tomarse de su tobillo. Dos, tres, alarguen esta rodilla. Cuatro, cinco, seis, siete y descanso. Muy bien, nos vamos a apoyar en antebrazos y vamos a poner las piernas a 90 grados. Vamos a separar y cerrar, ¿sí? Empezamos, ¿sí? Uno, dos, hasta donde ustedes lleguen, pero piernas bien estiradas, ya quedamos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, me quedo y voy a tomar mis piernas con mis manos. Acuéstense, apoyen su cabecita para que no hagan fuerza con el cuello. Y vamos a combinar, vamos a hacer uno, dos, voy abajo, tres, cuatro, ¿sí? Empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, alto. Muy bien, con esto terminamos nuestro calentamiento. La verdad es que la flexibilidad es una capacidad que aunque se hace sentado, bueno, en muchos casos, que se hace de tranquilita, despacio, no andamos cargando, no hagamos sudando, cansa bastante, se siente bastante el trabajo muscular, todos los que nos están acompañando se pueden dar cuenta de esto, ¿verdad? Ahora vamos a hacer, necesito que traigan un bastón, y si no tienen un bastón, pues vamos a traer una mascada, una sudadera, lo que sea, no hay pretexto, tenemos que trabajar. Ay, gracias Ari por traerme mi bastón. Entonces, vamos a ponernos con nuestras piernas separadas. Vamos a agarrar nuestro bastón y vamos a ponerlo en el arco de nuestro pie y vamos a bajar. Si no tienes la posibilidad de bajar porque es demasiado con el bastón, pues agarras una sudadera, un trapo y te vas a jalar hasta donde tú puedas. Entonces, bajamos, me quedo. Tienes que tratar de que estés bien sentado, que no se te levante tu cadera para hacer esto, ¿sí? Bien apoyado. Muy bien, vamos al otro lado. Y como te mencionaba, si no tienes un bastón o si no bajas tanto, lo puedes agarrar de aquí arriba y puedes irte jalando, ¿sí? Muy bien. Vamos a soltar nuestro bastón, nuestra liga. Vamos a apoyar las manos al frente. Estamos trabajando flexibilidad de tronco. Y vamos a flexionar los antebrazos y estiro. Y uno, dos, tres, cuatro. Si puedes, las manos más adelante. Está perfecto. Y si no, hasta donde tú puedas, todo el trabajo sirve. Eso es. Muy bien, vamos a apoyar de lado el antebrazo y
vamos a extendernos de lado. Entonces, bueno, Ari baja mucho, mucho, mucho. Eso está muy bien. A donde ustedes puedan bajar. Y vamos al otro lado. Y, ok, su mano por atrás de su oreja. Y van a sentir cómo alargan todo el torso. Eso es. Descanso. Muy bien. La flexibilidad también la podemos trabajar con parejas y nos puede ayudar bastante y también es divertido. Entonces, ¿qué podemos hacer en parejas? Bueno, podemos sentarnos, separar nuestro compás, nos tomamos de la mano y pues vamos a bajar, depende de lo flexibles que sean, ¿sí? Pues vamos a ver cuánto puedo bajar, Ari. No, hombre, creo que hasta me puedo acostar a tomar un descanso. Eso es. No te vayas a desquitar, Ari, ¿eh? Eso es. La persona con la que trabajan tiene que ser muy cuidadosa para que no haya ninguna lesión. Muy bien, y podemos hacer lo mismo con las piernas juntas. Eso cuesta un poco más de trabajo, pues porque estamos más lejos. Pero aquí, gracias a que Ari es muy flexible, pues llego muy bien. ¿Y qué tenemos que tratar? De extender nuestras rodillas. Piernas tienen que estar muy, muy, muy estiradas. Ese es el trabajo. Tal vez ahora no logren agarrarse, tal vez estén por aquí, tal vez por acá, no importa. Poco a poco se van a ir pudiendo dar, aunque sea un dedito y después la mano. Estas posturas es recomendable mantenerlas de 30 segundos, un minuto, incluso dos minutos, para que el trabajo de flexibilidad se desarrolle más rápidamente. Y descanso. Muy bien, vamos a seguir trabajando nuestra flexibilidad. Vamos a tomar un bastón. Vamos a buscar la mejor toma. Vamos a flexionar una rodilla y vamos a poner esta rodilla, tengo libre, tiene que estar cerradita, ¿sí? Y vamos a estirar, 1, 2, 3, 4 y bajo y arriba, 1, 2, 3, 4 y bajo. Traten de alargar la espalda, 1, 2, 3, 4, una vez más, 1, 2, 3, 4 y descanso. El trabajo se siente mucho toda la pierna, la articulación de la rodilla y también es un trabajo de equilibrio. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y última vez, 1, 2, 3, 4. Tenemos un reto para ustedes. Queremos ver quién puede hacerlo con las dos piernas arriba. Este es un trabajo de flexibilidad, por supuesto, pero también de equilibrio. Fuerza en el abdomen y fuerza en la espalda. Entonces, esperen. Es que mi colchoneta me resbala. Y arriba, vamos a ver. Eso. Bien, este día no se cayó nadie, la otra vez nos las pasamos en el suelo. Y arriba, ¿cómo van con esto? Ah, ya le gané a Ari, ¿eh? La verdad es que cuesta bastante trabajo a los que lo estén intentando, los que no, por favor, chéquenlo al rato, jueguen con los niños a esto. Como les digo, haciendo trabajo de abdomen, de espalda, de equilibrio. Una vez más, venga. Vamos, Ari, a que te gano. Arriba. Ok, muy bien. Como ven, el activarnos, el hacer ejercicio en compañía es mucho más divertido, no tiene por qué ser todo serio. Podemos divertirnos, apoyarnos y motivarnos a trabajar. Vamos a dejar nuestros bastones. Y bueno, una forma más en la que podemos incrementar nuestra flexibilidad. A ver, si ustedes como Ari ya tienen un trabajo previo y todavía desean incrementar su flexibilidad, bueno, pueden trabajar en pareja, pueden poner algo alto. Nosotros hoy tenemos esta almohadita, pero pueden ser más almohadas, pueden ser
los libros de matemáticas, las enciclopedias, esas que están bien altas, hay que usarlas. Entonces, una vez con los pies elevados, vamos a subir nuestros brazos y vamos a bajar derechito y nos vamos a recargar. Voy a poner mis manos atrás de las rodillas de Ari. Nunca deben presionar las rodillas porque se lastima la articulación. Entonces, atrás y me recargo. ¿Cuánto? Pues se siente. Ustedes van a sentir cómo su compañero puede dar más o van a sentir como así de ya, está muy, muy tenso. Aquí Ari puede dar más y me voy a tomar un descanso. ¡Ay, ya, Ari, ya! ¡Ya pasó! Y bueno, ¿cuánto tiempo hay que mantener esto? ¿Medio minuto, un minuto, dos minutos? Depende. Cuánto quieran, cuánto puedan. Muy bien. Hemos terminado la flexibilidad de tronco. Vamos a dejar nuestros bastones. Vamos a necesitar unas ligas. Y si no tienen una liga, pues puede ser una mascada, una sudadera, cualquier cosa que se enreden en las piernas. Y ahora vamos a hacer un circuito. Vamos a trabajar flexibilidad y vamos a trabajar fuerza. Vamos a trabajar fuerza de pierna y vamos a trabajar fuerza de abdomen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este circuito son, voy a separar tu colchón, Ari, se van a poner la liga en los dos pies. Primero vamos a mostrar los ejercicios y posteriormente lo haremos ya todo continuo. Van a meter la liga en sus pies. Si no cuentan con una liga, no hay ningún problema. Solamente sin ningún implemento, el trabajo aún se siente. Si se van a poner una liga, les pido, atoren muy bien la liga en sus tenis, porque se puede zafar, no se vayan a dar en la cara. Brazos a segunda posición, una pierna bien extendida, muy, muy, muy extendida. Y con la otra vamos a realizar una patada con la mayor amplitud que podamos. ¿Sí? Bien, vamos a hacer 16. Me quedo, al final voy a mantener 8 y voy a dar 8 patadas pequeñas. Ustedes van a sentir mucho trabajo en sus piernas, van a ver. A ver, Ari, te puedes poner de pie, por favor, para que mostremos el siguiente ejercicio y nos vamos a hacer un poquito más atrás para salir mejor en cuadro. ¿Sí? El siguiente ejercicio va a ser también con su liga o sin nada. Vamos a flexionar, a ver, apoyar las manos en el piso y vamos a dar una patada. Esto nosotros lo llamamos split vertical. Lo vamos a hacer con una pierna y con la otra. Hasta donde ustedes puedan, está muy bien. Ari puede patear bastante y yo, bueno, puedo patear mucho menos, pero eso no quiere decir que el trabajo no nos sirva. Entonces, ese es el segundo ejercicio. El tercer ejercicio, vamos a ocupar una sillita, un mueble. Lo único que necesitamos es que ustedes eleven su pierna, pongan sus brazos laterales, aprieten su abdomen, su cadera y vamos a patear. Vamos a hacer pequeñito, 1, 2, 3, 8 tiempos y después me quedo. ¿Qué estamos trabajando? La flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, postura, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer con las dos piernas. Y después vamos a hacer un desplante patada. Ari nos los va a hacer el favor de mostrar. Se va a hincar, una pierna al frente, brazos a segunda, y se va a levantar y va a patear hasta donde pueda, ¿sí? Que ella puede mucho, va a patear con fuerza. El requisito es la pierna bien extendida y una sonrisa, por supuesto. Eso es. Lo vamos a hacer con las dos piernas. Gracias, Ari. Y ustedes me dirán, no, yo no me puedo agachar tanto, me duele mi rodilla, o yo todavía no tengo ese nivel. Entonces, hay otra variante. Se pueden apoyar de su silla y vamos a hacer un desplante pequeñito. Alineado, rodilla alineada y pateo. Y pateo. Y pateo, ¿sí? Lo vamos a hacer de las dos piernas. El trabajo sirve bastante, aun cuando se haga en la versión modificada. Ya por último de este circuito, vamos a hacer acostados, por favor.
Necesito que pongan sus piernas a 90 grados y vamos a hacer, nosotros le llamamos flex y punta, ¿sí? Estamos en flex, así estamos en punta, flex y punta. Lo vamos a hacer 16 veces y después me voy a quedar en flex y voy a hacer 16 tiempos pequeños. Los reto a que hagan este ejercicio que se ve tan fácil, tan inofensivo. Van a ver que van a sentir mucho trabajo de estiramiento en sus piernas y mucho trabajo de abdomen. Mucho, pero es viernes, vamos. Entonces, ese va a ser nuestro circuito. Lo vamos a trabajar todo seguido. Se los vamos a ir recordando. Muy bien. Y para que tengamos dos tomas diferentes, vamos a poner a Ari acostada de perfil. Eso es. Y yo estaré aquí. Estamos listos. Atoren bien, bien, bien sus ligas, por favor. Recuerden, si no cuentan con una liga, no hay ningún problema. Solamente con el ejercicio sirve. ¿Listos? Patada de pierna derecha. Empezamos. Y uno, dos, tres, cuatro. Pierna estirada. Cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Me quedo. Una, dos. Traten de elevar la pierna lo más que puedan. Extiéndanla hacia su cara. Y ahora patadas pequeñas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Descanso. Eso es. Y vámonos con la otra pierna, por favor. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y me quedo. Una, dos. Ay, no saben cómo duele. Se siente el trabajo. Y patada chiquita hacia la cara. Cinco, seis, siete, y descanso. ¡Uy, qué barbaridad! Sentí que me rendía, pero nada de eso. Vamos. Y Ari se va a quedar con su liga. Y yo voy a hacer la versión un poco más sencilla. Claro, siempre y cuando me pueda sacar la liga de mi pie, ¿verdad? Parece karma para que trabaje yo con la liga. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es de split vertical. Vamos. Ari lo va a hacer de perfil. Y yo de frente. Apoyados y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estiren bien sus rodillas. Siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y me quedo arriba. Uno. Lo que puedan. Alarguen, alarguen, alarguen. Y la otra piernita. Requisito, piernas bien estiradas, ¿lo recuerdan? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y descanso. Muy bien, ¿qué sigue? Traemos nuestra silla. Ari, te puedes quitar tu liga. Acabó esa tortura, Ari. Muy bien. Vamos a hacer nuestras mantenciones. Primero, 8 patadas pequeñas. 8, mantenemos. ¿Estamos listos, Ari? Postura, abdomen, espalda, equilibrio. Que nos vean. Bonitos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y me quedo y sonrío. Y la otra pierna. Estamos trabajando flexibilidad, fuerza, equilibrio. ¿Listos? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y me quedo. Uno, dos,
3, alarguen, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien, Ari, acomoda tu colchoneta para el que sigue. No quiero que se te golpeen tus rodillas. ¿Ok? Empezamos, flexiono. Listo, Ari, y vamos. Y patada con fuerza, 1, 2, 3, desplante pequeño, la versión modificada, 4, 5, 6, 7, venga Ari, patea la cara, 8, eso es. Y el otro lado, cambio mi apoyo, listos, y vamos, 1, 2, 3, 4, si puedo bajo más, 5, 6, endereza la espalda Ari, 7, 8, eso es. Como ven, es un trabajo complejo, involucra muchos grupos musculares, espalda, abdomen, equilibrio, flexibilidad. Vámonos por el último ejercicio, no crean que ya se me olvidó de ninguna manera. Vamos por el abdomen. Listo, Ari. Piernas a 90 grados. Lo más cerca que puedan, empezamos. Punta y flex. 1, 2, 3. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y jalo hacia la cara. No despego la cadera del piso, no doblo las rodillas. 4, 3, 2, descanso. Uy, sí, trabajo de abdomen, trabajo de piernas. Muy bien. Habrán notado que tenemos un lado con el que hacemos las cosas mucho más fáciles. Duele menos, cansa menos, o incluso pueden ver que el rango de movimiento es mayor. Eso es perfectamente normal. Así como tenemos un lado más fuerte del cuerpo, un lado más coordinado, también tenemos un lado más flexible. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos gusta trabajar nuestro lado más flexible porque es con el que nos sentimos más cómodos, es el que sentimos que abrimos mucho, pero no, hay que trabajar ambos lados. Hay que tratar de que la diferencia se vaya equilibrando y tratar de estar lo más equilibrados que se pueda. Muy bien. Ahora vamos a cambiar nuestro trabajo. Mucha gente nos pregunta, ¿verdad? Y en el gimnasio, enséñenme a hacer split. ¿Cómo puedo hacer split? Bueno, les vamos a dar unos consejos, pero eso no quiere decir que no lo pueda seguir haciendo toda la gente. Pero antes de empezar con este trabajo, quisiéramos mandar unos saludos a nuestros amigos que veo que se animaron a levantarse con este frío y hacer nuestro trabajo. Queremos mandarles saludos a Chayito, queremos mandarle un saludo muy especial a la mamá de esta niña, Elda. Saludos a Luli, a Georgie, a Ligia, a Jaime, a Pau, a Ana, a Sergio, a Felipe, a Sassi. Toda la gente que se levantó a vernos con todo y este frío, hoy tienen doble punto. Muy bien, entonces ahora le vamos a pedir a Ari que se acueste. Perdón, Ari. Y la vamos a forzar un poquito. Ven, Ari, vamos a hacernos un poquito más para atrás, pero sí te puedes traer tu colchoncito. Eso es, para que todos te vean. Acuéstate. ¿Cómo podemos incrementar nuestra flexibilidad de split? Nos podemos forzar. Vamos a doblar una rodillita. Y entonces yo lo que voy a hacer es poner... Dice Ari que es la hora del sufrimiento. Yo lo que voy a hacer es forzar a Ari hasta donde llegue. Es posible, ustedes lo pueden hacer aquí con una liga y se jalan. Sí, pero así lo van a hacer todos los que en este momento no tienen una pareja. Pero ahora que Ari la tiene, yo la voy a bajar hasta donde pueda. Voy a mantener extendida su rodilla, su cadera tiene que estar bien apoyada. No se vale por subir mucho desacomodar toda la cadera, ¿sí? Entonces vamos a hacer así.
¿Y cuánto tiempo? Un minuto, dos, tres. Esta posición nos asegura que ella tenga su cadera cuadrada. Mírenla, me está haciendo caras. ¿Creen ustedes que eso es justo? No, claro que no. ¿Yo qué? Solo la ayudo. La verdad sí duele, se siente mucho. Al otro lado, pero Ari es una gimnasta y debe hacerlo. Miren, por ejemplo, esta es la pierna en la que Ari baja menos. Pero pues no por eso, no la va a trabajar, ¿verdad? Ya quedamos que tenemos que equilibrar nuestra flexibilidad de ambos lados. Estiro, Ari. Eso es. Muy bien, un poco más, un poco más. Esas caras de sufrimiento no van, Ari. Es viernes. Y descanso. Muy bien. Una vez que forzamos a Ari, vamos a hacer unos ejercicios con los cuales podemos mejorar aún más nuestra flexibilidad. Vamos a pedirle a Ari que se ponga de pie y vamos a hacer unos desplantes. Entonces, vamos a ver, Ari. Se van a poner en desplante con la pierna que gusten porque van a ser las dos. ¿Sí? Creo que se ve mejor si te pones de perfil, Ari. Se aprecia más el trabajo. ¿Vamos? Y uno, dos, tres. Todo mundo está trabajando. Todos hasta su nivel, por favor. Se trata cada vez de ir ampliando este rango, este compás. Y ahora vamos a ir con los brazos arriba. Y vamos a pedirle a Ari que baje más, porque bien que pueden. Esto es. Ahora vamos a cambiar. Nos vamos a hincar. Y vamos a poner cadera derecha. Tienen que sentir como si trajeran una hoja de papel aquí entre sus piernas y apretarla fuerte. Su cadera tiene que estar bien cuadradita. Eso es. Y seguimos trabajando nuestra flexibilidad. Ahora vamos a pedirle a Ari que baje lo que pueda con su rodilla flexionada y su pierna apoyada. ¿Ok? Lo pueden hacer hasta ahí, que sería un rango para todos. Y pueden bajar un poco más. Un poco más, rodilla flexionada, estiro los brazos, ahí me quedo, me puedo quedar unos 30 segunditos, un minuto, y después de ese tiempo, vamos a pedirle a Ari que baje su split. ¿Sí? Tenemos que tratar de tener nuestra cadera acomodada, nuestra espalda cuadrada. Muchos chicos de la Facultad de Filosofía, de las carreras de teatro, llegan al gimnasio buscando hacer estiramientos, flexibilidad, porque para ellos es muy necesario. También podemos poner los brazos arriba, Ari, y bajar. Uno, dos, arriba tres, cuatro, arco cinco, seis, estiro siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, alto. Ahora, como este es un trabajo para todos, ¿qué pasa si yo no puedo abrir mi split? Bueno, voy a estar en una posición hasta donde yo pueda. Entonces vamos a pensar que Ari no baja tanto, puede estar así, ¿no? Y poco a poco ir bajando. Si lo trabaja siempre, se dará cuenta que un día va a bajar. Muy bien, vamos al otro lado. Es muy importante trabajar las dos piernas, aunque sea Ari para demostrar. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, brazos arriba, uno, abdomen, cara linda, sonrisas. Bueno, que no se note que duele. Y voy hincado atrás. Pego mi pechito al piso. Y voy split con la rodilla flexionada hasta donde cada quien pueda. Eso es, Ari. Y voy al frente. Eso es. Esta no es la pierna dominante de Ari, pero bueno, ella tiene que trabajar esta pierna también, ¿sí? Bracitos arriba. Si puede, pobre Ari, ya la ando matando. No importa, es parte de su entrenamiento. Y descanso. Una sonrisa para todos tus fans, Ari. Nos ponemos de pie.
una vez que casi acabo con Ari, estamos a punto de terminar nuestra clase. Vamos a estirarnos un poco. Siempre después de hacer flexibilidad es bueno estirar, necesitamos. Ya no con el afán de sentir que se tensa mucho o que quiero bajar más, sino de relajar. Pueden doblar un poquito sus rodillas, mover su espalda, muevan sus piernas. Eso es. Vamos a hacer un poquito cintura de lado, ya como parte de nuestro enfriamiento. Al otro lado. Eso es. Vamos a tomar un brazo, vamos a pasar por atrás, respiro profundo, al otro lado. Recuerden que un trabajo de flexibilidad nos ayuda a tener mejores movimientos, nos ayuda a evitar lesiones, descanso y una mejor movilidad. Vamos a respirar profundo, sacamos el aire. Una vez más, respiramos profundo, sacamos el aire. De esta manera terminamos una clase más, una semana más. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, a toda la gente que se animó a levantarse con este frío. Nosotras también teníamos mucho frío, pero ahora nos sentimos muy bien, ¿no, Ari? De habernos activado, de haber trabajado. Muchas gracias a la gente del foro que hace posible este trabajo, a la Dirección General del Deporte Universitario por estas transmisiones. Estamos en contacto. No se pierdan todos los eventos que salen en la página de Deporte UNAM. Saludos, lindo fin de semana. Ari, muchas gracias. Un saludo de codo y que no me guarde rencor por haberla torturado. Gracias, saludos. Feliz viernes.